Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Al Señor, al Rey, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gracias, Señor, por el día, por tu mensaje de amor que nos das en cada flor, por esta luz de alegría, te doy las gracias, Señor. Desaparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber. Gracias por este camino donde caigo y me levanto, donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino, Señor, a tu nombre santo. Gracias, Señor, por la luz que ilumina mi existir, por este dulce dormir que me devuelve a tu luz. Gracias, Señor, por vivir. Amén. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has sepultado todos sus pecados. Has redimido tu cólera. Has cegado el incendio de tu ira. Restáuranos, Dios, Salvador nuestro. Cesa en tu rencor contra nosotros. Basta estar siempre enojado, o a prolongar tu ira.
haya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se restan. La fidelidad brota de la tierra, y la justicia mira desde el cielo. El Señor hará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, has sido bueno con tu tierra, has perdonado la culpa de tu pueblo. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Tenemos una ciudad fuerte, padres tú vas a salvar la muralla. Abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. La senda del justo es recta, tú allanas el sendero del justo. En la senda de tus juicios, Señor, te deseamos, ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu en mi interior madruga por ti. Porque tus juicios son luz de la tierra, y abren en justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos realizas tú. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Mi alma te ansía de noche, Señor, mi espíritu madruga por ti. Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que tarde de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra da sus frutos, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga que lleva hasta los confines del orbe. Gloria al Padre.
De la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios mío, mi escudo empeña en que me amparo. Dios mío, mi escudo empeña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En que me amparo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Para guiar nuestros pasos.
adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey y Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatiendas nuestras plegarias en la necesidad. En el todo terreno, quiebranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. No ha hecho nada igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por las intenciones de todos y cada uno de ustedes, peregrinos, a esta Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre, que nos ama tiernamente. También por la paz en el mundo entero y por Luis Santander Salazar, que viene a darle gracias a Dios por todos los beneficios recibidos por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, a quien está sometido todo el poder humano, concede a nuestro presidente Enrique Peña un próspero ejercicio de su mandato, de modo que, en el respeto de tu ley y en el desempeño y en el empeño de actuar conforme a tu agrado, mantenga y procure siempre un orden tranquilo y libre en favor del pueblo que tiene encomendado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra su hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuánto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes
y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles? El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey. Alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo. Y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio nos dice que Jesús pasó toda la noche en oración con su Padre Dios, y durante el día eligió de entre los discípulos a 12 apóstoles, que significa enviados. Y Jesús educa a los apóstoles en el lugar y con ellos. ¿Qué es lo que hace Jesús? Evangelizar a todos los hombres que se acercaban a él. Curaba a los enfermos y de algunos expulsaba el demonio. La gente se acercaba a Jesús, procuraba tocarlo, porque sabían que salía un poder curativo de él. Y todos se alegraban y alababan a Dios. Nos habla en primer lugar de la oración. Jesucristo nuestro Señor siempre estuvo en oración, siempre. Pero de una manera muy especial, en algunos momentos importantes y de trascendencia como estos, de elegir a sus apóstoles, de en medio de estos fieles que lo seguían, que lo amaban, 12 apóstoles. Cada uno de ellos es muy importante. Tiene su historia, esa pequeña historia de salvación en la cual participaron. Y precisamente, todo esto lo hicieron precisamente porque seguramente Jesús oró por ellos. Es tan importante la oración que nos dicen algunas personas: haz tu oración y haz lo que quieras. Nada más, por ejemplo, pongo el Padre Nuestro. Decimos, Padre, Padre Nuestro. De veras, nosotros adoramos a Dios, lo respetamos, lo sentimos como Padre. De veras, nosotros nos sentimos hijos. ¿Cómo respetamos a los hijos de mi Padre? A mis hermanos,
Y así le podemos seguir con el Padre Nuestro, con el Ave María y con cualquier oración. Un programa de vida cada una de estas oraciones. Es muy importante la oración. Y había mucha gente que seguía a Jesús y lo escuchaba porque sabían que tenía palabras de vida eterna. Lo seguían y los curaba. Precisamente por eso fue consagrado y enviado Jesús. Fue consagrado y enviado para evangelizar a los pobres, para curar a los enfermos, para arrojar el demonio de las personas, para anunciar el año de gracia. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Y precisamente Jesucristo nuestro Señor les fue dando este poder a los apóstoles, este carisma de ser pastores, el carisma de ser pastores. Y se los fue dando en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Voy a decir algunos de ellos. La Sagrada Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. La reconciliación. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Bautícenlos. Y precisamente los hizo pastores para que nos llevaran por el camino de la fe y del amor. Son maestros en educarnos en la fe y en la caridad, en el amor. Sobre todo en ese amor a la Sagrada Eucaristía, el amor a nuestros hermanos. Y hablando precisamente del amor a nuestros hermanos, ojalá que podamos leer y volver a leer la primera lectura que acabamos de escuchar. Nos dice San Pablo, ojalá que no haya pleitos entre ustedes. Sabemos que es difícil esto, pero procuren ustedes reconciliarse entre ustedes mismos. No es necesario que vayan a otros lugares. Si ya es vergonzoso, penoso estar peleándose con la gente, con los hermanos, todavía es más penoso ir a otras instancias para que nos hagan justicia. Y qué duro lo que nos dice San Pablo. Soporten ustedes las injusticias. Es difícil saber distinguir cuándo hay que denunciar, porque el profeta denuncia las injusticias. Pero también hay que soportar, sobre todo personalmente, las injusticias de los demás. Y creo que de esta manera estaremos en paz. Porque si me cometen injusticia, pues allá ellos. Yo procuro estar en paz con Él y en paz con Dios. Es difícil, pero creo que es mejor estar en paz con Dios. Después nos dice que nos tratemos como lo que somos, como hermanos. Y precisamente la Santísima Virgen María de Guadalupe, ella, mejor que nadie, ha sido quien nos ha entregado a Jesucristo nuestro Señor. En la encarnación, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, estando en oración con los apóstoles, pidiéndole a Dios que nos enviara al Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa dicha de que somos evangelizados a través de esta imagen bendita de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ahí, en su seno, estamos incorporados al cuerpo de Jesucristo nuestro Señor,
quien, por medio de Jesús, Dios nos hace sus hijos. Somos hijos de la Santísima Virgen. Somos hermanos. Todos somos hermanos. Por eso, vivamos como tales. Podemos hacer esta pequeña oración en el interior de nuestro corazón, en silencio. Padre, te doy gracias porque has revelado estas cosas sencillas, estos misterios, a la gente sencilla, a la gente humilde. Padre, que te conozcan a ti, verdadero Dios, único Dios verdadero, y a tu Hijo, tu enviado. Señor, gracias porque has hecho que Jesucristo, el Señor, haya fundado esta iglesia en estas columnas que son los apóstoles, en la cual precisamente nos has hecho apóstoles a todos, a toda la iglesia nos has hecho apóstoles. ¿No acaso ustedes hacen apostolado? ¿Hacen ustedes apostolado? De diferentes maneras, en diferentes grados. Y eso es lo que significa hacer apostolado, ser apóstoles. Por eso, pues, démosle gracias a Dios de que nos ha hecho precisamente miembros de esta su iglesia. Guardemos un momentito de silencio. Hagamos esta pequeña oración, lo que Dios nos quiera inspirar a cada uno de nosotros y responderlo también. Pidamos al Señor su ayuda para nosotros y para todos los hombres. Después de cada oración respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los religiosos que sean siempre plenamente fieles a su vocación, oremos. Padre, escúchanos. Por los ricos que no queden prisioneros de sus bienes terrenos y descubran el valor de las verdaderas riquezas, oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los que pasan hambre, que encuentren ayuda en sus necesidades, oremos. Padre, escúchanos. Por quienes vivimos en esta Ciudad de México, que logremos crear vínculos mutuos de amor, de simpatía, de ayuda y de amistad, oremos. Padre, escúchanos. Para que con el trabajo de este día cooperemos a la construcción de un mundo mejor, oremos. Padre, escúchanos. En acción de gracias a la Santísima Virgen, nos unimos a nuestro hermano Luis Santander Salazar. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que, viviendo como hijos de la luz, merezcamos ser escuchados siempre por ti, por Jesucristo nuestro Señor. Yeah.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal, también hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino nuevo que empieza a reinar, justicia, amor y verdad. Viva vivos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho, pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Dios nuestro Señor nos bendice a todos nosotros, peregrinos, igualmente bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias.